Saben que Mar del Plata tiene muchos nominados a los premios Martín Fierro Federal, 15 nominados, 6 tiene este canal. Sí. Y estamos invitando a diferentes figuras de los medios que tienen su nominación con mucho orgullo y es un placer siempre charlar con ellos. Falta muy poquito, recordemos que el próximo lunes se entregan ya los premios, el día domingo los diplomas, así que falta nada. Totalmente, empecemos por Germán Lagrasta, labor en conducción de Telediario Noche. ¿Sí? Marcelo Bienvenido. García por Agenda Agraria, que se ve aquí en el Canal 10. Y Jorge Kakilov, la voz del estadio, allí programa deportivo radial, que sale en brisa, fuerte aplauso. ¿Cómo les va? Grandes referentes de los medios, imagino que con más trayectoria unos que otros, pero con los mismos nervios, debe ser, ¿no? Los mismos nervios, ansiedad. Por suerte, vía Radio Brisas es la cuarta nominación que tenemos como programa deportivo. Ganamos ya 2 Martín Fierros en 6 años que estamos en la radio y con 33 de profesión. A veces cuando miro los años uno se asusta un poquito, pero son 33. Pero igual siempre hay lugar para uno más. Siempre hay lugar para uno más, por supuesto, claro que sí. Por supuesto. Sobre todo con lo que le decimos a las nuevas generaciones como... acá tenemos un referente que es Jeremía, que fue alumno el primer año de Quien Les Habla, siempre es en equipo, todo es en equipo. Claro. Todo es en equipo, claro. Y la voz del estadio tiene 22 periodistas entre los continuos y corresponsales, y me parece que eso hace un poco al respeto al que escucha del otro lado y la injerencia fundamental que tiene la radio y la cabeza de la radio que entiende que pasa por ahí, porque sin el medio que te respalde, todos sabemos nosotros que trabajamos en esto que es imposible. Totalmente. Para Marcelo y Agenda Agraria, ¿cómo es la experiencia? Sí, no son tantos años como el caballero, pero bueno, hay que reconocer la trayectoria que tiene, es bastante extensa. Excelente profesional. Nosotros tenemos 18 años, empezamos en el 97, 18 años haciendo Agenda Agraria. Realmente también, como dice él, el tema pasa por crear buenos equipos, más que por ser... un excelente profesional, sino el tesón y el ser sustentable en el tiempo te va mejorando el producto y bueno, después tenés las satisfacciones de estos mimos que te dan, ¿no? Pero si no, igualmente la satisfacción de haber formado equipos, de haber formado equipos capaces. Claro. Sí, de ir creciendo. Me parece que ese es el desarrollo que uno tiene a desafíos, ¿no? Y los desafíos que lo vas tratando de cumplir. En el caso de Germán, muchos años ya en el noticiero, pero la primera vez nominación como conductor. Exactamente, individual es la primera, pero bueno, no quiero repetir todo, pero tiene que ver con el equipo, la construcción de todo lo que hace. En este caso uno es la cara de esa nominación, pero es una construcción del noticiero que se forma con mucha gente. Bueno, ya saben todos los días lo que hacemos, cuánta gente trabaja. Mucha gente que trabaja con ustedes trabaja también con nosotros, así que... Sí, sí, gran equipo. Es el equipo, definitivamente. Después, en lo personal, es una caricia al alma, la verdad que no lo esperaba. Es la primera nominación individual, ya colectiva hemos tenido. Por suerte, Mariana la ganó ya hace un par de años. Claro. Felicitaciones a vos también. Muchas gracias. Como yo Mariana, además, nuevamente nominada también. Sí. La misma tarde que Andrea. Es lindo que pongan la mirada en el trabajo de uno, ¿no? Ya sea en el programa, ya sea en el individual. Me parece que eso ya es un gran premio. Sí, sí, totalmente. Bueno, Russo, recién me salteaste. Dijiste la nueva generación. Yo pensé que me ibas a decir a mí. Ya pasé, ¿no? Ya pasé. Un poquito más cerca, sí. A mí me cuesta mucho esto de los premios, tanto cuando uno los gana como no, en creer en los premios. Es muy difícil pensar que pueden haber 5 o 10 personas escuchando 100.000 horas de radio o viendo 100.000 horas de televisión. Esto es todo el país, recordemos al nuestro público que está mirando a nuestros televidentes que se hace un balance de todos los programas de todo el país. Del programa de Tierra Adentro. Muy grande. Claro, entonces uno piensa, y además nos cruzamos con tantos, recorriendo el país con las transmisiones deportivas, tanta gente que trabaja, pone el hombro, y vos ves que hacen lo mismo o más que vos, y decís, pucha, este también debiera haber sido ternado, o antes de estas últimas nominaciones, uno ha hecho cosas que creyó que estaban muy buenas como para ser reconocidas. Sí. Por eso digo que me cuesta creer en los premios. Ahora, no tenemos ningún trato ni relación como para decir, dijimos, pónganos allí en la terna. No, por supuesto. Pero bueno, el premio real es el de aquel de por la calle o la gente que te hace saber por qué rumbo vas. La mayoría, y en los que estamos en deporte, siempre te critican cuando hablas del otro, del cual él es hincha. Sí. Entonces, porque pretenden que vos seas hincha de él. Y les cuesta entender que la idea es reflejar todo lo que hacen todos. Y creo que ahí está un secreto nuestro, es poder hoy transmitir a los 3 equipos de Mar del Plata que juegan en los regionales, con lo que implica
el sacrificio de recorrer toda la Argentina con los tres equipos de la ciudad. Me parece que por ahí está el premio y, como decía antes, en los 22 no quiero nombrar a ninguno porque cometés errores, pero fundamentalmente es el equipo al que premian en este caso, que es la voz del estadio. Sí, haber apoyado la actividad marplatense, digamos, el fútbol marplatense, y seguirlo y ofrecer transmisiones de calidad, la verdad que está buenísimo. ¿Y en Miramar qué dicen? Miramar, contentos también los medios de comunicación de Miramar, porque el poder tener a alguien de Miramar, ¿no es cierto?, que pueda trascender y que tenga esta nominación, no hace solamente a mi persona, hace todo un equipo que se desarrolla, que vive Miramar y que son también abrazan la actividad de los medios y que se dan cuenta de que se puede llegar desde una ciudad donde no tenemos tanta relevancia como ciudad, pero sí podemos tener la capacitación como para venir a buscar en Mar del Plata el trampolín para hacer cosas más grandes, ¿no? Totalmente, y está buenísimo el producto de Agenda Agraria que se ve en la pantalla del 10. ¿Cómo se preparan? ¿Hay cábalas? Porque se va acercando el día. ¿Y van a estar presentes el lunes? Yo no tengo cábalas, pero si es por mí, por cómo soy yo con lo deportivo, tengo más cábalas. En esto todavía no pensé en ninguna. ¿Eh? ¿Viajás el lunes? Sí, viajo, estar presente. Sí, con la familia. Los chicos estoy tratando de ver dónde los ubico, pero, pero voy con mi mujer, sí, la verdad que no me lo quiero perder, lo quiero compartir con ellos, así que quiero estar ahí. Pero cábalas todavía no tengo. La última vez que fui, que no ganamos, que fue con el noticiero, te puedo decir la fecha, el 26 de junio del 2011. ¿Qué pasó ese día? A ver, alguno de Boca que me lo pueda decir, o alguno de River, descendió River. Ese día descendió River. El descenso de River. Fue el descenso de River. Bueno, ese día justo fue que no ganamos, que me acuerdo de un compañero nuestro que no estaba pasando nada. Bien. Sí, imagino. Pero bueno, no tengo ninguna cábala por ahora. No, cábala cero, sí vamos a estar, vamos a ir, porque la radio también, bueno, estuvo Luz Duvedú el otro día acá con ustedes, nominado el informativo de la radio, la hora de Astor de Marcelo Govelo. Y nuestro labor del estadio, vamos a ir junto a Franco Maniato, va a ir al Do del Cult también, vamos a estar los tres allí. No, sin cábala, en serio que es ya un premio y un mimo estar entre, hoy por hoy, de alguna manera estamos representando a los tantos programas y buenos que hay de radio de deporte en Mar del Plata y en la provincia. O sea, vos te sentís, mirá, por sobre Tandil, Bahía Blanca, Necochea, bueno, toda la zona de influencia de Canal 10, nos sentimos como que los representamos ahí, y siempre fundamental es, y no es un cliché, a partir de la familia de cada uno. Que tu esposa, que tus hijos banquen, sobre todo en la actividad deportiva, donde no hay sábado y domingo, sería imposible. Claro, es un gran equipo también familiar, no tan solo. Y también yo creo que es un gran premio trabajar de lo que a uno le gusta, ¿no es cierto? Más allá de los premios que puedan llegar o el del reconocimiento. Trabajar de lo que a uno le gusta y encima que después lo reconozcan con una mención o ya con una preselección, como es en este caso, es grandioso. Sí, ya es un privilegio. Ya es un privilegio. Trabajar de él. Exactamente. Sí, está muy bien. Andrea ya tiene todo listo, ¿viste? Uno escucha conversaciones telefónicas, tiene va el peinador, el que la maquilla, el remis, el hotel, tiene todo, todo listo. Todo listo. ¿Una pincha, algo? Yo no pensé. En último momento, ¿no? Además de mujeres, eso que vos decís, me claro, parece. Sí, bueno, más de perdón, puede que estén nuestras mujeres, Sonia, diciendo, ahora esto, tenés que llevarte aquello, va a pasar más por ahí. Van a tener la ayuda, claro. ¿Sabés que te quería? No, te quería decir esto, refiriéndote un poco a lo que es el premio para una nominación y eso. El halago más grande creo que lo tenés, no solamente la nominación, el compartirlo con compañeros, sino también la gente. El halago es la gente, gente que te para en la calle y te dice, uy, yo los veo siempre, están nominados, qué bueno. Y ellos son un pedacito de todo esto, que han hecho de que uno sea sustentable en el tiempo, de que uno se pueda pensar de que está haciendo las cosas bien. Y eso me parece que el poder compartirlo con la gente es lo que realmente te engalana esta nominación, ¿no? Totalmente. Bueno, está buenísimo, está bueno verlos enchufados, con mucha ganas de hablar y muy, muy emocionados. Como decía Jorge, que desde su postura dice, no creo que los premios por ahí puedan ver a todos y qué sé yo, pero está buenísimo recibirlos con buen ánimo y reconocerlos porque son los premios más importantes. Y creo que un poco lo que dicen es, si en el caso de ganarlo, Dios quiera que sea así, es el agradecimiento que se va a hacer, ¿no es cierto? Sí, a la familia, a la gente, eso lo que puede trabajo. Es tan cortito el tiempo ese. Pensaron, yo necesito algunos tips, Es una falsa. Yo es el primero que voy a ir. El primero. De las cuatro nominaciones y los dos, Martín Fierro, bueno, fue en aquel caso al Do del Cult, lo llevamos también por cábala, donde él fue levantar esta estatuilla, así que tenés que ir a.
a verlo también, Germán. Sí. Para... Bueno, ya tienen un punteo de agradecimiento, digamos, la familia. Es dificilísimo. El equipo, la gente, eso tiene que estar. No, y lo peor que yo no subí nunca, pero si te olvidás, te querés matar. No, es muy difícil. Claro, no hay es tiempo. Muy difícil. Lo mejor para mí es anotarse algo. Hay que anotarse. Hay que anotar algo, aunque sea las personas de las que uno no se quiere olvidar. Sí, es muy difícil. Uno trata de acordarse de todos. Me pasó la única vez que tuve la suerte de recibir un Martín Fierro. Que vos decís, no me tengo que olvidar de fulano, de mengano, de bueno, de algún es vivir el momento con la emoción que en ese momento te invade, sí, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y un gran premio para la producción local, obviamente los premios van destinados a lo federal, pero Mar del Plata, que ha crecido un montón, que tiene grandes exponentes, como lo que pasa en el canal, en los canales o en Brisa. Claro, los canales y las radios que puedan apostar a los lugareños. Mar del Plata es una ciudad tan difícil, sí, desde el punto de vista de qué va a ser bueno si vive a la vuelta de casa. Y después, cuando vos podés trascender lejos de la ciudad en otros medios a nivel nacional, recién ahí reparan en vos. Hay como un claro, estuve 20 y pico años remando, sí, y no sé, mis primeros 5 minutos en 1987 en Radio Continental, sí, claro, a muchos les parecía que era wow, y estábamos horas y horas haciendo ya transmisiones, sí, sí, los, sí, fines de semana en los medios locales. Por eso está bueno lo de la producción, como marcaron ustedes, de los, sí, canales y de las radios, claro, y que los medios lugareños sigan apostando a esto. No, sí, sucede, si ir más lejos, perdón, con de 10, a mí me pasa, me paran en la calle y me dicen, ¿pero es producción local? Claro. Sí, es un orgullo esa producción local. Ah, pensé que era de Buenos Aires. No, no, es de Canal 10. Claro. Es producción local, hay un gran equipo. Yo creo que cambió mucho, que ¿viste? Antes había un cierto prejuicio, que de último el prejuicio no es malo, ¿viste? Hasta que después puedes elaborar tu juicio. Sí, sí, claro. Pero había un prejuicio con los contenidos local y hoy me parece que tanto la radio, la televisión, están mostrando productos muy, muy buenos. Te puedo hablar de acá, de Canal 8, sí, hay, sí, muchos, claro, productos que están haciendo que la verdad que están bárbaros. En Radio Brisas, lo que ha crecido, lo que tiene que ver también la mañana informativa que tiene Brisas hoy es muy, muy también buena. Invirtiendo, ¿no es cierto?, con cámaras nuevas, con totalmente, el HD, sí, con los que mostrar, y hay unos cambios local, importantes. Está, estás, viste, casi en continuidad de lo que está haciendo Buenos Aires, viste, que genial, son, claro, los medios más grandes. Tiene, claro, que entenderlo también el empresario lugareño. Totalmente. El anunciante, sí, claro, con esta mirada de no, yo voy a apostar a tal y cual o cual espacio. Y realmente está potenciado porque se ve el que vive acá, se ve el vecino. Es una ciudad cosmopolita, esto también te juega en contra, el 90% no somos nativos. Y entonces cuesta la identidad, le falta identidad a la ciudad. Uno lo ve desde el deporte. ¿De quién sos hincha? Primero empiezan por los 5 grandes a, sí, nivel nacional. Y además de, sí, bueno, ahora hizo un clic con la llegada de la Primera División. Lo hace con Peñarol y con Quilmes, pero cuesta mucho porque al no ser nativos, recién nuestros hijos, mis hijos que nacieron aquí, es como que empiezan a encontrar un poco el lugar. Bueno, pero se puede, es cuestión, se puede, de tiempo, claro que se es puede. Tiempo, hay que seguir se marchando puede con eso, mira. Uy, tenemos mochitos, regalo de ustedes, para ustedes, ubicarse, para que disfruten. Germán, está llena la tuya, está llena la mía porque Germán, me bromeaban, a ver si está la caja que yo quiero. Tenía miedo, Germán, por ser de la casa, de no recibir. Claro, se hablaba que la caja fuera vacía, pero no la... No, está, pesa, pesa, muchas gracias. No sé si te lo podés llevar o lo tenés que dejar acá. Bueno, ahora los caminos para el lunes, para la nominación, para todo en camino, como buenos manos. Está bueno para el viaje. Tienen destino, tienen destino.